En estos momentos llevamos un material súper peligroso que tiene que ser transportado rápidamente a la base militar antes de que ocurra el desastre. Así es, toda la gente está normalmente, pero ese paquete debe ser entregado justo a tiempo, amigos, porque puede ocurrir lo peor. No tiene que ser tocado por nadie, no tiene que explotar, no tiene que pasar absolutamente nada. Vamos lentamente, cuidamos el producto, cuidamos el paquete que traemos aquí, amigos, porque esto es militar, eso tendría que venir resguardado por militares, pero para no llamar la atención tuvimos que traerlo en esta camioneta. Vamos, vamos, no podíamos alterar a la gente, no podíamos llamar la atención, estamos por llegar al punto de destino. Vamos a pasar, tenemos que meterlo rápidamente a lo que es la jaula de seguridad. Vamos, vamos, todo va bien, todo va acorde al plan. Llevamos este plan estratégicamente durante mucho tiempo escondiéndolo de las personas, amigos, y esto tiene que salir bien, tiene que salir bien. Tenemos que llegar en cierto punto. Estamos llegando, hemos llegado al punto donde vamos a guardar el camión. Perfecto, amigos, ya nos abrieron, vamos a subir esta carga. Tiene que ser transportada con cuidado. Ok, ok, nos bajamos. Perfecto, amigos, tenemos resguardada la camioneta. Ahora es momento de retirarnos de esta zona rápidamente. Tenemos que irnos de aquí. Estamos en posición en 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos a salir de aquí, amigos. Tenemos que llevar esto. Bueno, amigos, después de un tiempo manejando, piloteando esto, lamentablemente empezó a fallar. Ok, estoy tratando de hacer lo posible por llevarlo a las profundidades del mar, pero no sé si lo voy a lograr. Tengo que salvar mi vida, amigos, pero lamentablemente esto lleva algo muy peligroso. No sé si vaya a soportar el avión. No puedo morir, ya que yo contengo datos importantes sobre lo que viene allá adentro. Así es, entonces tengo que salvar esto, tengo que llevarlo al fondo del mar, pero no creo que... No. Tendré que saltar. Lo siento. Vamos, vámonos. Ok, amigos, se espera algo muy feo, Yo que conozco que viene en ese avión, sé lo que va a suceder. No puede ser, eso no puede ser posible. Esperemos lo mejor, en serio. Estamos esperando la caída. En cuanto toque tierra, esto será muy peligroso, amigos. No puede ser. Espero que todo salga bien. Sigue cayendo, está pilotando solo. No puedo morir en el agua. Vean eso, acabo de ver tiburones allá atrás donde está el avión. Está cayendo, va a caer en la ciudad, no puede ser, amigos. Vamos, tenemos que irnos de aquí rápidamente. Va a caer en la ciudad, no, amigos, esto va a ser muy peligroso. No. No puede ser, se espera lo peor, en serio. No va a tardar mucho tiempo esto. No puede ser, amigos, empiezan los primeros cambios, está empezando a llover, esto es muy malo, se aproxima algo muy feo. Voy a ver si puedo obtener ese vehículo para llegar a alguna base de las cuantas expusimos durante este tiempo para, en caso de que sucediera algo así, por favor dime que funciona. No puede ser, no tengo ningún recurso. Ok, ahí está un carro rojo. Creo que ese carro lo puedo agarrar y que me funcione. Vamos, tenemos que salir de aquí. Tengo armas, es lo bueno. Estamos entrenados para cualquier situación. No, se va el carro. Vean, esto es lo que yo les decía. Estamos en peligro. Se empezó a expandir la plaga. Se va el carro. Lo necesito. No puede ser. Con cuidado. Ocupo ese auto para llegar a una zona de evacuación, una zona segura de las tantas que pusimos en la ciudad, amigos. Estamos en una zona un poco extensa, pero ahorita lo vamos a lograr. Tengo que salir de aquí primero antes de que salga de noche, ya que cuando es de noche es lo más peligroso que puede existir aquí. Más datos serán revelados durante el transcurso del tiempo, pero por ahorita sabemos que estamos ante una epidemia zombie. ¿Dónde? No puede ser. Va a dar vuelta otra vez. Estamos ante una epidemia zombie.
provocada por el mal manejo de un avión. Obviamente fue mi culpa, entonces yo tendré que ayudar y proteger a toda la ciudad. Así es, amigos, mi trabajo va a ser encontrar la cura de esto. Y no nos vamos a ir, no vamos a descansar hasta encontrarlo. Vamos a visitar refugios, vamos a conseguir vehículos, armas, municiones, vamos a conseguir trajes, vamos a conseguir de todo. Vamos a trabajar por sectores, por zonas, para conseguir la mayor cantidad de recursos. Vamos, vamos, tenemos que ir recolectando. Tenemos que ir recolectando en lo que ese carro da vuelta, que creo que ya no lo va a hacer. No inventes, se acaba de ir el carro. ¿Cómo voy a hacer yo para huir de aquí, amigos? Tendré que irme caminando. O si acabo de conseguir un recurso, vamos a ver si lo acabo de lograr ahorita, para reparar algún vehículo y yo ir de esta zona para llegar al punto de ayuda. A ver, necesitas un paquete inventario. Vamos al inventario rápidamente. Por aquí debe estar. Paquete de comida. Ok, ¿para qué necesito para esto? Necesito 4 de metal y 3 partes de vehículo. Ok, sigamos consiguiendo esto. Se reporta un grupo de sobrevivientes, amigos. Tenemos que irlos a buscar. Ahorita vamos a conseguir buenos recursos aquí. Vamos, 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 vamos. Las partes de vehículos deben de estar por esta zona. Alguno que otro elemento de estas personas debe de incluir algo, amigos, ya que estas son personas normales. Pero lamentablemente, debido a la tragedia que ocurrió por el mal manejo de un avión con una carga que era un virus, la gente se convirtió en zombie. Algunas sobrevivieron, algunas no, ya que este cayó en la ciudad, amigos. Esto provocó que fuera más catastrófico todavía. Sigamos juntando recursos. Vamos, vamos. Por ejemplo, esta persona que trae una cámara nos da partes. Vamos a juntar aquí. Vamos a ver qué más personas tienen por esta zona. Vacío, limpio, limpio. Por aquí, esta tiene. Vamos a ver si ya somos capaces de construir. Ok, nos faltan 2 de metal. Perfecto, 2 de metal. Se está haciendo de noche, amigos. Tenemos que reparar el vehículo lo más antes posible. Lo más rápido posible. Ok, no hay ninguna aquí. No puede ser, no puede ser. Me he quedado sin zombies. ¿Dónde están los zombies? Es que les digo, la noche es cuando salen los peligrosos. Ok, esa persona tiene un recurso puede ser este. Vamos a ver esto, tiene 4. Tendré que subir, tendré que irme caminando un poco más, amigos. Cuidaré lo que son mis municiones, mis balas, mis recursos. Como saben, aquí podemos ver el ritmo del caminar, que si caminamos mucho nos cansamos, la comida y el agua. Vamos a ir a ríos a conseguir agua, vamos a ir a cazar animales. Vamos a hacer algo increíble en esta serie del ejército mexicano, ejército contra el apocalipsis o epidemia zombie. Así es, ahorita lo que estoy haciendo es que lleguen más zombies, por favor, necesito esos recursos. Que vamos a ver rápidamente qué nos hace falta. Ok, lo tenemos. Perfecto, perfecto, esto es bastante bueno. Entonces, me iré un poquito caminando, amigos, para conseguir un vehículo. Ok, ya lo vi, perfecto, excelente. Vamos a hacer el paquete inventario. Tenemos el paquete para reparar el vehículo. Voy a agarrar esta camioneta. Vamos, vamos, ya no ocupo recursos por el momento. Bueno, un poco nada más. Y reparamos la camioneta. Se aproxima un zombie, se aproxima un zombie. Estamos disponibles, estamos limpios, estamos limpios. Ok, viene, viene, apúrate, apúrate, apúrate. Amigos, amigos, esto puede salir mal, esto puede salir mal. Súbete, súbete, súbete. Perfecto, perfecto. Vamos, vámonos. Oh. Estuvimos a punto de morir por una mordida de zombies. Así es, amigos, ahorita no tenemos ningún tipo de ayuda, tipo para sobrevivir. Estamos limpios. Como ven, durante estos esta serie vamos a ver diferentes autos. Ok, esta gente, caben 3 conmigo. No me disparen, no me disparen, no me disparen. Ok, 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 ok. Señora, por favor, usted conmigo, por favor. A ver, usted conmigo. Solamente caben 3, lo siento mucho por todos los demás. No, 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 ¿por qué me pegas? Ok, ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos.
Tendré que dejar a los demás, ya que eso se está volviendo bastante peligroso. Vean, están luchando, amigos, están luchando por sobrevivir. No. Ya se convirtió en zombie. Vamos a acabar con esto, vamos a acabar con esa camioneta, ya que esa camioneta contiene armas especiales, paquetes especiales para nosotros. Antes de llegar a la base donde vamos a estar seguros, amigos, yo lo sé. Tenemos que llegar ahí, Lo tenemos, pero estamos en una zona peligrosa. Si me bajo, se van a bajar mis compañeros. Es lo que no quiero, amigos, no quiero perder. Que voy a intentar acabar un poco con esos zombies que se encuentran en esta zona para poder acabar con esto. Va a ser muy imposible bajarme. Estoy haciendo esto lo más realista que puedo. Tendré que dejar ese paquete, ya que hay bastantes zombies. Ahorita me dijo rápidamente a la ubicación donde está el punto de control, el punto de seguridad. Vean, salimos de aquí de la base militar, entonces no está tan lejos el punto, así que vamos rápidamente hasta allá. Vean la camioneta, está bastante dañada, pero la vamos a reparar. Traemos un equipo de 2 personas que nos van a ayudar. Creo que esa camioneta la podemos hasta guardar, creo. Esperemos la electricidad también no se termine. Pero vamos a darle con todo, vamos a hacer esto la mejor serie de zombies nuevamente traída. Temporada número 4, así es, temporada número 4, amigos, que espero la apoyen mucho. Y vámonos, vámonos de aquí rápido. Excelente, amigos, excelente, estamos llegando a la ubicación. Vean, la vegetación ha crecido un poco. Estoy viendo el puesto de control. Excelente, vean eso. Nos podemos subir al árbol. Lamentablemente tenemos un helicóptero ahí que ya no funciona. Una avioneta, la gente trató de llegar como pudieron. Eso es bueno. Amigos, vean, tenemos una torre. Aquí tenemos una puerta que no sé por qué no está cerrada. Debería estar cerrada. Uy, espero no se vaya a meter ningún zombie, eso no es bueno. Vean, tenemos aquí unos camiones. Tenemos mi equipo que anda investigando por allá. Ok, amigos, ok, esto es bueno, esto es bastante, bastante bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. Excelente, creo que nos vamos a poder quedar aquí, amigos, unos días, algún tiempo nada más, en lo que conseguimos algún tipo de vehículo importante, algún tipo de vehículo que se vea increíble, se vea bien. Ok, toda la zona sigue muy bien resguardada, tenemos varios elementos militares en esta zona. Es que les digo, amigos, todo se juntó al último. Estamos viendo que aquí está muy bien resguardada esta zona. Entonces, creo que va a ser buena iniciativa. Va a ser buena iniciativa para quedarnos. Vean, podemos subir allá al árbol. Vamos a ir rápidamente a ver esto. Ok, lo bueno, veo aquí apoyo de todos. Veo que están muy bien organizados. Viene mi equipo. Uy, eso salió mal. Pero ahora hay que subir y corremos. No, sigue sin funcionar. Entonces voy a salir rápidamente, amigos. Voy para allá. Ok, es que lo que yo pienso aquí es que en cuanto vean que se está metiendo un zombie o algo, ellos procederán a disparar. Es protocolo, tal vez. Llevar. Es que, amigos, si hace ruido, los zombies vienen hacia ti. Vean, tenemos también esta torre que podemos subir aquí. Que creo que nos vamos a quedar en una de estas dos. En esta o en la de allá. Entonces, en la del árbol se ve más cool. Vamos, vamos rápidamente. Vean qué bonito se ve todo esto. Pero los zombies han controlado la ciudad. Ahora sí, ellos tienen el control. Que se está haciendo de noche, amigos. Ya es momento de quedarnos aquí. Subimos aquí. Espero apoyen mucho este video. Esperemos llegar a más de 4000 likes en este video. La meta es para traer otro capítulo, así que apoyenlo mucho, 4000 likes. Vamos, vamos, hay que subir. Amigos, la meta para este video es de 5000 likes. Yo sé que siempre lo logramos. Vean, hemos llegado a la zona. Amigos, aquí es donde nos vamos a quedar. Vean, lamentablemente creo que ya están entrando los zombies a la base. Están siguiendo protocolo, están disparando. Perfecto, entonces hasta aquí el video, amigos. Yo sé, quieren ver más, pero tenemos que llegar a esa gran meta.
para seguir con esos videos de zombies. Así que si te encantó este video, tienes que dejar un gran like, compartirlo en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, la red social que utilices, no importa dónde sea, compártelo con todos tus amigos para que sepan que estamos subiendo nuevamente esta hermosa serie de zombies totalmente renovada, totalmente buena. Y ahora sí, nos vemos, hasta un próximo video.